Well, I think it's the same. Creo que lo mismo. I think it's the same. Anyways, solo déjenme a ver si me pueden ayudar por acá. Just let me see if they can help Just give me a second. Solo escribo un mensaje. Just write a message quickly. Okay, so let me start passing the attendance quick. Okay, empezaré pasando la asistencia rápidamente. Okay, let's see, Alejandro Antonio. Ana Abigail. Ana Beatriz. Present. Cristian. Present, present. Okay, Ember. Frida. Present. Okay. Jacqueline Lisset. Juan Carlos. Let me see. Juan Carlos Salas. Juan Carlos Rivas. I hear. All right. Juan Carlos, don't forget that you have the one-on-one session today. Okay. I forget, teacher. But I'm reminding you. All right. Let's see. Eunice. Eunice, okay. So, Maria Elena? Here, teacher. Okay, Mauricio Antonio? Nelson? I'm here, teacher. All right, Omar Francisco? Present, teacher. Okay, Oscar Arnulfo? Present. All right, Oscar Ernesto? Rocío Lourdes. She's not present, right? Good. Jacqueline. Present. Jocelyn. I'm here. All right, Yesenia. Dinora. Present, teacher. And Jose Galileo. Jose Galileo, it's kind of weird not to see Jose Galileo, me apareció verlo conectado al principio. Okay, anyways. Okay, so everybody, so welcome. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si me apoyan, okay? I will just wait for a moment. So in the meantime, let's continue with the class. Mientras tanto, sigamos con la clase. But it's me, okay? Pero realmente soy yo el teacher, okay? I'm telling you because, I mean, my picture doesn't appear, okay? Como que mi cámara no refleja mi imagen, okay? So, but it's me, okay? Soy yo, it's me, okay? So, welcome to this last Friday of the week, okay? Bienvenidos a este viernes, last day of class, último día de clases de esta semana. So, tomorrow and Sunday basically is for you to rest, okay? Mañana y el viernes básicamente son para que ustedes puedan descansar, so you can rest a little bit, okay? Muy bien. Ahí les he mandado mensajitos a algunos, así personalmente, que no me han terminado algunos ejercicios de la plataforma, o, let me see, hold on a second. Ok, muy bien. So, ahí les mandé algunos mensajitos personales a algunos que no han terminado el trabajo de la plataforma aún. Y algunos no es que no lo han terminado, sino que básicamente solo tienen el 20% o 40% o 60% en la segunda semana, que es en la semana que estamos, ¿verdad? Y la idea es que terminen completamente y que no tengan menos de 80%. Así que si tiene menos de 60, menos de 80, perdón, le he mandado un mensajito, ¿ok? Para que llegue al 100. Y si no ha completado el examen, que se hace cada dos semanas, también le mandé un mensajito. Me podrían decir, teacher, pero yo ya completé los ejercicios de la semana. Sí, pero seguramente falta el examen que hacemos cada dos semanas, ¿ok? Por eso le mandé el mensajito, ¿ok? So, I hope you check. Espero que revisen ahí el mensajito.
Básicamente tenemos hasta hoy para trabajar, para terminar lo de la plataforma, ¿ok? Hablando de la segunda semana y del examen que se hace cada dos semanas, ¿ok? Así que los que solamente habían completado las dos semanas, les recuerdo que también tenemos el examen que se hace cada dos semanas, ¿ok? Porque algunos están bien con las dos semanas. El problema es que no han completado el midterm, el examen de dos semanas, ¿ok? Así que ya nos mandaron un mensaje de inglés corporativo a todos los teachers, a todos los facilitadores, que el día de mañana temprano van a estar verificando que ya hayamos subido ese, que hayamos subido esas notas, ¿ok? Así que les pido de favor que, bueno, les he venido diciendo toda la semana de hecho, ¿verdad? Pero les pido de favor que lo dejemos completo este día, para que mañana no tengamos ningún problema. Yo básicamente ahora al terminar me voy a quedar subiendo notas, ¿ok? Y les puedo dar tal vez un lapso de 20 minutos en caso de que no, hayan, después de que terminemos la clase, ¿ok? En caso de que no hayan terminado alguna parte, ¿ok? O algún ejercicio, ¿ok? 20 minutos después de la clase y luego paso las notas. De aquí todos estamos bien, los que están acá. Y si alguien no está bien, que tome esos 20 minutos después de la clase para que pueda actualizarse rápidamente antes de que yo suba la nota, ¿ok? ¿Estamos? ¿Agree? So, like in the middle, más o menos, bueno, les voy a dar la información ahorita y se la voy a dar despuesito. Pero básicamente eso es muy, muy importante. Bueno, básicamente ustedes saben, voy a tomar este espacio porque es importante antes de iniciar la clase, ¿ok? Básicamente estamos finalizando la semana 2, ¿verdad? Así que, repito, favor, dejar lista las actividades de la plataforma este día. Eso es muy importante, ¿ok? Si alguien está atrasado, que se ponga al día. Le voy a dar unos 20 minutos, ¿ok? Bueno, después que terminen la clase, pueden tomar unos 20 minutos para que se pongan al día, los que no están al día aún, ¿ok? La idea es que no se vayan retrasando en las semanas. También, no sé si ya les están cayendo mensajitos, solicitando los documentos para la inscripción del segundo curso. Sí, ¿verdad? Sí, ya les están cayendo mensajitos. Yes, muy bien. Entonces, bueno, ustedes saben que ese correo se manda a Recursos Humanos y se les manda a ustedes también, ¿ok? O ese WhatsApp. Entonces, favor estar siempre pendientes de Recursos Humanos, porque a veces ustedes saben que Recursos Humanos están bien ocupados, siempre estar pendientes preguntando, ¿ok? Para que no se vayan. A mí no me gustaría que se quedaran sin cupo para el siguiente módulo. ¿Ok? Siempre estar pendientes de estar hablando, ¿verdad? Con el personal de Recursos Humanos para preguntar si ya enviaron los documentos, ¿ok? La fecha límite del envío de documentos es el lunes 14 de junio. Repito, fecha límite para envío de documentos es el lunes 14 de junio, ¿ok? Y tenemos la fecha tentativa de inicio del siguiente módulo que sería el lunes 28 de junio, ¿ok? Si todo sale bien, por supuesto, ¿ok? Así que básicamente tenía que compartir eso porque es muy importante, ¿ok? Es muy, muy importante. Así que debemos ponernos al día con las tareas. Este día yo estaré subiendo las notas. Así que por favor, al terminar la clase, le voy a dar un lapso de unos 30 minutos, 20 minutos, para que ustedes se pongan al día y alrededor de las 10:40 yo voy a estar subiendo las notas, ¿ok? Así que para que se pongan al día, si aún están al día algunos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, teacher. No, everything okay. Creo que está claro, ¿verdad? Básicamente ustedes saben que es compromiso de cada uno. Desde el principio se dijo, desde la primera semana, que las tareas deben estar terminadas el viernes antes de la clase, ¿ok? Para que así terminamos la clase y cada quien se va a descansar tranquilamente. Siempre a veces por las ocupaciones nos retrasamos, ¿verdad? Por A o B motivo. Pero la idea es que vayamos avanzando, ¿ok? Quiero felicitar a algunos de que ya están avanzando, ya están con la semana 4, algunos, imagínense. No voy a decir nombre, ¿verdad? Pero sí, hay algunos que me han hecho consultas de contenidos de la semana 4 o de tareas de la semana 4. Entonces, eso está bien, perfecto. Las tareas están abiertas hasta la semana 4. Así que si usted puede avanzar, adelante, puede hacerlo, no hay ningún problema. Peor es retrasarse, ¿verdad? Que ir una semana adelante, ¿ok? Así que, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Estamos bien. Wow. ¿Perdón? I'm sorry. No,
Ok, entonces, repito, terminando la clase, yo les voy a dar un lapso de unos 30 minutos más o menos para que ustedes se puedan poner al día. Me puede decir, pero yo la completé, pero tal vez tiene solamente el 40% y la idea es que lleven 80% o más. ¿Ok? Deme un segundito, por favor. Okay, so there are no questions then. Entonces no tenemos preguntas. There are no questions? No? So basically this day is for you to practice, okay? Basically this day is for you to practice. Básicamente este día son ustedes los que van a estar practicando. This is like a practice day, okay? Es un día de práctica. It's a practice day. So we will complete some exercises related to the contents we studied in unit number 2. And what is the name of unit 2? What is the name of unit number 2? Can you tell me, please? I don't remember the name of unit number 2. Okay, thank you very much. So the name of unit number 2 is socializing. Okay, socializing. Okay, very good, thank you. So let's start with the first activity. Empecemos con la primera actividad, okay? Let's start with the first activity. So listen, in activity number one, can you see, I have here, ¿miran una sopa de letras? Can you see it or you can see it? Yes, teacher. Yes. No hablé de comida, teacher. Sorry? Yes. No hablé de comida. Oh, okay, okay, I won't, okay? I said sopa de letras, okay? So not sopa de pollo or any, not chicken soup, all right? Good, so let's start. So listen, here you have this chart with different letters. So please, I want you to look for the words, okay? I want you to look for these words on the charts, okay? So please, vamos a trabajar en equipo and at the same time, a la misma vez, at the same time, Use five of the words. Van a usar 5 de esas palabras para escribir 5 oraciones. 5 sentences, okay? Yeah? So, exercises 1 and 2. Completamos la sopa de letras and then we write 5 sentences. 1 sentence for each, for 5 of these words, okay? ¿Estamos claros? Are we clear? This is on page 27. Esto está en la página 27. This is on page 27, okay? Pueden trabajarlo en Paint si alguien comparte pantalla en el equipo. Okay? All right, so do you have any question about this activity? Or everything's clear? Okay, so let's go to work. So for this activity, we are going to work in groups of 3, okay? Vamos a trabajar en equipos de 3. We are going to work in groups of 3. All right. ¿Se le escucha bien, teacher? I'm saying that for this activity, we will work in groups of 3. Okay. ¿Me escuchan bien los demás? Can you hear me well? Le he recortado, teacher. Yes, yes. Oh, yes. Tengo problemas en internet, entonces yo. Okay, so let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Let's go to work. Okay. The activity is on page 27. Okay. Que tengo aquí en la pantalla, pero no puedo proyectar. No.
sorry, guys. Encontré la primera industry, pero no puedo. No puedo proyectar. Pero si tiene cada quien su. O alguien más puede proyectar, o cada quien tiene su documento, podemos ir viendo dónde está cada palabra. Y después la tomo una captura y la mando. Hey, guys. Hi. I'm driving. I'm so sorry. I can't participate. Wait. Yo no los escucho, estoy en Estados Unidos. Les decía que voy manejando y creo que no voy a poder participar. Corta, pero sí, pero... escucho muy bien. Networking está al final, lado izquierdo. Abajo, arriba de la segunda B, esa. ¿Aquí? Uh-huh, para arriba. Es cierto, networking. Hoy. Branch. Branch is in. El de la segunda T, de la primera T, networking. ¿Primera T? Ahí, de ahí, ajá. Branch. Vaya, oops. Guest. Guest. En el talking about company encontré expertise. Ah, okay. Tengo también la personal. Está en la primera línea de this call. Personal. Personal. Pues guest está. Empieza abajo de la última de personal, de derecha a izquierda. Ya lo vi. Y ya encontré otro, por cierto. Va, entonces, guest. También manufacturing. A ese caballo. Uh-huh. Manufacturing. Small talk. Small. Aquí está. Ahí está. Small talk. Is here. And headquarters. Ya quedamos. Está en la H que está abajo, del lado derecho. Abajo, la última. La última H. ¿The branch? No. En la esquina del cuadro. La última, para arriba. Ok. Como que mi línea no es muy recta, así que. Ups. Pero se endereza. No me lo detectó. Eso no se enderezó. Vaya. Súper rectecito. Es que mi trastorno obsesivo compulsivo no me deja. Y hoy con esto choose 5 words from the word search and write a sentence per each. Ok. Esto no lo entiendo bien. Hay que hacer una oración. Oraciones con 5 palabras de las que hemos encontrado.
Pero lo vamos a hacer. Siempre han pasado bien. Pues no dice. No, no, the tense doesn't matter. El tiempo no importa. The tense doesn't matter. The examples are important here. So the examples can be in past, in present, or it doesn't matter. Okay? Podemos poner the staff are, como diríamos que van a visitar el site en, o la oficina el lunes. The staff are visiting, creo. Bye. Visiting. Bye, G. This Monday. ¿Está bien? The next Monday. Es el próximo lunes, bro. The headquarters. Is near to the ¿cómo se dice? Centro de negocios. Trade center. To the trade center. ¿Usted, Omar, puso algo en el chat? Yes, le envié una, dice, my industry produce forward. Como que produce calzado. Tengo demasiadas cosas abiertas, creo que. ¿Cómo es, Omar? My industry produce footwear. Footwear? Yes. My industry. Produce footwear. It's okay, Tisha? Can I see it? I was checking the attendance here because I see some problems. My industry produces footwear. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Nos faltan dos más. Veamos. I had a small chat with my boss. No, si yo tuve... ¿Cuál sería el pasado de I have? No, o had. Es had. I had. This one? No, solo sin la E. ¿Mm? Es in had, sí. I had a small talk. With my boss. Teacher. Sorry, I was doing something. Tell me. Expertise. Como una visita. No. Expertise is like experience. My expertise is like my experience in something. Okay. Esa es la palabra que por la que me pregunta. Sí, expertise. Yes. Ajá, yes, it's like experience. Okay. Yeah. Thank you. Okay. That one.
falta una. ¿Cuál podría ser? A ver. Ay, ¿qué hice? It's working. Manufacturing. Mm. In this branch, we manufacture cajas de cartón. Yo creo que no se está escribiendo lo que está escribiendo. We we manufacture. ¿Cómo se decía? ¿Cajas de cartón? Cardboard. C-A-R-D. This one. Mm-hmm, mm-hmm. Boxes. Separado. ¿Qué? We manufacture card boxes, cardboard boxes. In this branch. Okay. Yeah. Okay. Podemos practicar para mientras. También Omar puso otra. Yo tell or receive guests every day, podría ser. Ok. Hagámosla también. Podríamos. Mira esto. Esto es lo que dice la cifra. ¡Wow! Y aún no termino. Mi favorito. El de la industria. Manufacturas. Ah, con, podríamos, no sé, como poner que la mayoría. Oh. Industria. O que antiguo Cucatlán o el plan de la se como el lugar industrial, ¿no es algo así? Que la mayoría de fábricas están ahí en el plan de la laguna. Música. Qué menos complicado para armarlo. Sería. De plan de la laguna is industry. En antiguo Cucatlán, así. No ve. Pero. Podría, o sea, pero plan de la laguna es un complejo. Industrial. No, realmente es una, es como una colonia donde están la mayoría de las fábricas. De varias cosas. O una zona industrial, no sé cómo podría ser también. Ajá, ahí. De la laguna. Una zona industrial. Pero es una industrial zona. Es diferente a industry. No es no duerma, teacher, no es no duerma. I'm listening. Es verdad que industrial es diferente a industry, ¿verdad? Can you repeat the question? Industry is different with industrial. Yes, it's different. The things that the word here or the purpose of the word industry is like, I don't know if you remember that we studied different industries, right? The industry of what? Finance. Exactly, okay, of finance, and we have different industries. Mm-hmm. Exactly. So maybe you can write the examples about these industries, okay? The ones in which you had a chart. Tenían como un matching, you had a matching exercise, okay? Mm-hmm. Eso está en la página, let me share with you.
Solo para que recuerden un poquito. We can use the chart. Exactly. Por ejemplo, exactly. Don Juan pudiera ser de stop at Starbucks. ¿Qué me dijo? Y aquí soy Don John, no soy Don Juan. Está bien, Don John. John McCaster, John Whenever. ¿Qué dijo? No, que como estamos buscando de esto, de las palabritas, el de staff, pudiera ser el de... Staff. Ajá, el de alguna lugar de comida. De Starbucks. Y maybe in this Oh, I have been hired as a staff member for a job. Oh, the company was short of a staff. Ah, ese está mejor. Mm-hmm. Que tiene, pero has o was. Espérenme. Has a short staff, que tiene corto personal o poca gente de personal. The company was short. Short. Wow. Of a staff. S-H-O-R-T. Maybe what you can say is the company was running out of staff, okay? The company was running out of staff, like la compañía se está quedando sin trabajadores, okay? Okay, ahorita le estaba compartiendo aquí algo. Y si quieres seguir siempre con la industria, hablando de Starbucks, ¿cuál es la industria de Starbucks? Sería el café, ¿verdad? Sería the coffee. Ajá, the coffee o soft drinks, podría ser, ajá. The soft drinks industry, podrían decir en el ejemplo. The soft drinks industry is growing, está creciendo, is growing, podría ser. Ok, si quieren siempre hablar de lo mismo, de lo que tenían, ok. Pero si en este caso van a usar el que está diciendo Jacqueline, creo yo. Sí, Jacqueline, ¿verdad? Yes. Yes, maybe you can say it like this, lo podrían decir así. Is was running, podemos decir, ¿verdad? Was running, como corriendo, ok. Was running out of staff, okay? Like, the company was running out of staff. La compañía estaba quedándose sin personal. Was running out of staff, okay? ¿Les puede quedar así? Use verbs in past, teacher. Ajá, pero si quieren escribirlo en presente, pueden hacerlo. Pueden decir is, porque no hemos estudiado el past del verbo to be todavía. Entonces digan, then you say, the company is running out of staff. La compañía se está quedando sin personal. The company is running out. Entonces exactly. Running out. Es como a... Running out. Oh. Es que está así como cuando decimos el ejemplo de la tinta. Exactamente, exactly. Que se está quedando sin tinta. Exactly. Okay. It was running out. Out of staff, exactly. It's running. You can say it in present. Okay, it's running. Thank you, teacher. Okay, no problem. Okay. De la industria, Juan Carlos, sería, no sé si se puede poner ad hoc, shoes industry, justo tailor, como el lema de ellos. Okay, justo a la medida. The thing is that you are mentioning the name of the company in the industry, okay? Maybe in the industry is what they sell, lo que ellos venden, okay? So in this case, you say the shoes industry, okay? The shoes industry, la industria industry. De los zapatos, uh-huh. The shoes industry, for example. Uh-huh. Or you can say at ad hoc, okay? Como los ejemplos que dábamos, right? At ad hoc, in this case, you can mention ad hoc, okay? Or we are in the shoes industry, for example. Ad hoc, y podríamos decir ad hoc pertenece a la industria del calzado. Exactly. Pero en el verbo que utilizaríamos tendría que ser belong. Belongs, yeah, that's okay. Yeah, belongs. Ad hoc belongs to the shoes industry. Ahora sí, de esa manera queda bien. A dog belongs to the shoes industry. Okay. Yeah. Industry. Okay. ¿Cómo le quedó? Charro.
no, hasta con todo. Ahí está el teacher. Vino, I fix my camera. Ya arreglé la cámara. I fix my camera. ¿Ya pudo conectar la cámara? Yes, I could. Estaba súper sencillo. Allá arribita yo no me había dado cuenta que en esta laptop, como he cambiado de laptop, allá arribita tiene una pestañita. Está una pestañita que esa pestañita tapa la cámara o la abre, el lente de la cámara. Entonces como que se había deslizado. Por eso no aparecía. Y no sabía de esa teclita. No se mira casi. Ok. Bueno, me quedaría así, mire. I spoke with my boss to the business. No, pero ¿dónde usa networking? Ah. Tiene que utilizar networking. El networking se puede usar con la palabra with. Networking with other people, for example. Contactar con otras personas. Networking with other people is important, puede ser. Uh-huh. Ajá, le estoy dando un ejemplo ahí básicamente, pero para el uso, para que veamos el uso, okay? To see the use. So you can say networking with, or you can say maybe I like networking with other people, for example. No, pero es que Don Nelson quiere hacer negocios con el jefe, entonces necesita hacer una networking. Networking with the boss. Ajá, exacto. And then he can say with business. Then he can say I am networking with my boss. Estoy conectando con mi jefe. I am networking with my boss. Ah, I am, like in the present, right? En el presente. I am networking with my boss or with my manager. With the manager. Networking. It's like the present continuous, okay? Lo que ya estudiamos en un módulo anterior. El presente continuo para acciones que estoy haciendo estos días, okay? En el momento, en estos días. These days. I am networking with my boss. My boss. Yeah. No lleva with, con, como no. No. With. No. Ah, yeah. I am networking with my boss. With my boss. Mm-hmm. Okay. Hey, Don Nelson, ¿cuál otra? Vaya, tengo esas tres. Hoy la suya. Ah, no, tiene que hacer cinco. Ya le dije que usted va a trabajar ahora. Hey, Don Oscar no quiere trabajar ahora, mi teacher. No, vaya, una con guess. Vamos, pues, una con guess. Y faltan las de Alejandro. Ya vamos a ver las de Alejandro también. Va, ok, pero mientras voy a hacer las otras dos que me hacen falta, para mientras Alejandro hace las otras. did you finish the word puzzle? ¿Terminaron la sopa de letras? Did you finish the word puzzle? Yes, sí. Okay, excellent. Corta y concisa, Gaby, porfa. Ay. Sí, so did you finish? Yes. Oh my God, you're so fast. All right, thank you. Just let me check the other group, okay? Just quickly. Teacher. Yeah, tell me, Christian. Solo un comentario. Fíjese que estoy conectado en mi teléfono en este momento, pero me he conectado también en mi laptop. Entonces, aparezco. No sé si ya se fijó, ya se dio cuenta. Yes. Entonces, no implica nada eso, ¿verdad? No, it's okay, no problem. Okay. Yeah. Thank you. Nelson, actually, Nelson connects like that. Okay, Nelson se conecta así siempre, creo yo. He always connects like that. Ah, sí, cierto. Yeah, it's okay, but there's no problem. It's okay, don't worry. Okay. Teacher, ¿verdad que solo tenemos que buscar las palabras y hacer cinco oraciones? Yes, with five words. Uh-huh. Yeah, only that. Okay. Just let me check the other group and then we go back to the main session, okay? Okay. Sí. Ay, teacher. Volví a bloquear el usuario, fíjense. Oh my God.
Cambié la contraseña, me la acepté en el celular y cuando me metí desde la compu, nada, bloqueado otra vez yo. ¿Pero pueden cambiar la contraseña o es la misma? 1, 2, 3, 4, 5. Yo la intenté poner 1111 porque mandé, cuando se desbloqueó, mandé que me cambiaran la contraseña, ¿verdad? Ajá. Y no me caí, empecé a mandar un montón de veces y lo tenía en spam. Cuando me meto, cambié la contraseña efectivamente y me pude meter del celular. Ok. Pero me desinicié sesión, inicio desde la compu y lo bloqueé. Porque no me aceptó los 5-1 que había puesto. Ok. Que se me olvide ya. Ay, imagen. Entonces te va a tocar desvelarte el fin de semana. Nada, no, rapidito lo voy a hacer, pero voy a hablarle. Voy a hablar para ver que me ayuden con eso. Ajá, sí, tal vez hagamos algo. En el momento que tú lo termines, que lo des por terminado, me avisas, ¿ok? No importa si es sábado, domingo, la hora que sea. Así para yo poder actualizar y yo lo voy a reportar a ver qué me dicen ellos, ¿ok? Ok, teacher. Sí, porque la vez pasada, en el módulo anterior, recuerdas que había, que también faltaba algo, ¿verdad? Entonces yo te dije que lo actualizaras y luego me dejaron actualizar, no hubo ningún problema. ¿Ok? Así que haz, tú complétalo, sí, ¿ok? You complete. Ajá. Ok. Sí, pero no tuve problemas la vez pasada con eso de que se me bloqueara como hoy. Que no me reconoce la contraseña que había puesto. Ok, pero ya solucionaste o ya ¿cómo? Sabes cómo, ya siempre se desbloquea las 24 horas, así como te dije, o es diferente. No, sí, siempre a las 24 horas. Ah, ok, perfecto, entonces, perfecto, ok. So try, ¿a qué hora se te bloqueó? What time? A las 8. Ok, estaba usted con problemas de que no se veía. Uh-huh. Ok, entonces tiene que ser, bueno, básicamente mañana a la misma hora, ¿verdad? Ok, so try tomorrow. Intenta mañana y me lo haces saber cuando termines, así para yo estar sabido y luego actualizar, ¿ok? Ok, profe, gracias. Ok, no problem. So did you finish? Yeah. Yes. Ok, so let's go back to the main session. Let me look for the word search to share with you. Okay, so you see the answers. Okay, so I guess everybody finished the activities, right? Todos terminaron. Did everyone finish? Yeah. Yes. Yes. Okay. Perfect. So first I will show you. Okay, the word search. I will show you the word search. Le mostraré la sopa de letras. I will show you the word search. Okay, and then you compare with your word search, okay? So I will show it for 2 minutes, around 2 minutes, and then you compare my word search with your word search, okay? So let me share quickly. So please compare. Comparen, por favor, please compare. Here are the answers. Por aquí está. Compare it, please, with yours. Compare this with yours. Compárenlo con el suyo. Compare it with yours. So here we have the headquarters, small talk, right? Here we have the staff, all right, staff. Here we have the manufacturer, okay? Manufacturer personnel here, okay? Guests here, guests. Then we have networking, okay? We have branch here, branch, okay? We have expertise, okay? And what else? Here we have industry, okay? Industry. So do you have it the same? ¿Lo tienen lo mismo? Do you have it the same way? Yes. 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 So does everyone have it the same way? Yeah? Yes, okay, perfect. So now I want to listen to some examples, okay? So I want to listen to some
of your examples, okay? The examples you have. All right, let's see, Frida. So please say the word and tell me the and say the example, okay? Say the word and the example. So Frida, can you please share one example only? Staff. Staff. The staff are visiting the office the next Monday. Excellent. Thank you very much. Okay, let's see. Juan Carlos Rivas, can you share one word and one example with that word, please? The Starbucks is running out of staff. Okay, so you are using the word staff, right? Word staff. Staff. Okay, so Starbucks is running out of staff. Okay, thank you very much. Let's listen to Amber. Okay, personal. Our personal is certificator. Our personal is? Certificator. Ah, okay, certificated. Okay. Maybe, I don't know if it's certificated or certified. Is there a difference? No, not certificated. I mean, what I want to say is that there is a difference between certified and certificated, okay? Yes, certified is mainly for companies, right? For places, and certificated is for someone, okay? Thank you, Amber, good example. Thank you very much, and welcome, by the way. Long time no see. Tiempo de no verte, Amber. Long time no see. I imagine, okay, it's okay. The most important is that you are here in this moment, okay? So welcome. All right, let's listen to Maria. Department personnel operate on the Saturday. All right, so which word are you using? Personnel. Personnel, okay, thank you very much. Okay, very good. Omar Francisco, do you have one example? Omar, do you have one example, Omar? Okay. Is the choir is near to the Trident Center. Okay, very good. So which word are you using? Which is the word you are using? ¿Cuál palabra es la que está usando el vocabulario? Which word? Required. Okay, required. Sorry, can you repeat it? Required. Okay, headquarters. Required. Okay, headquarters, yeah. Okay, thank you, Omar. Thank you very much. Gloribel, can you share one example, please? We manufacture children's clothing. Okay, excellent. So you're using the word? Manufacture. Manufacture, okay. What is manufacture is fabricar, right? Okay, thank you, Gloribel. So, Rocio, do you have one example? Yes. The hotel receive a guest every day. All right, thank you. What word are you using? Guests. Guests, okay, thank you very much. I know everybody has examples, right? But we need to go to the next activity, okay? So can you please, everybody, okay? Can you please give thumbs up to the participation? So please go to reactions and let's give them thumbs up, okay? For the participants. Go to reactions and give thumbs up for the participations, okay? All right, thank you. Good job, everybody. Not only the ones who participated, okay? I know everybody has sentences. All right, so let's go to the next activity. I told you, right? Today is only for you to practice, okay? Este día es para ustedes, para que practiquen. This day is for you to practice, okay? So we practice some vocabulary. Now let's practice another activity. So listen. In the following activity, oh my God, it's not this. Let me change something here. Here, okay? So in the following, hold on a second. Estaba mostrándole algo a Juan Carlos por ahí. Okay, so look, in the following activity, you have some vocabulary, okay? Do you see the vocabulary? Do you see the vocabulary? Confirm, yes. Please. Yes. So you have the word
oversee, manufacture, supervise, be in charge of, and you have the word network, okay? Now listen, what are you going to do with these words? These words are verbs, okay? They are verbs. Estos son verbos. They are verbs, okay? What are you going to do? You are going to write 5 information questions in the simple present, okay? You can use what, you can use when, you can use who, where, okay? You can use which if you want, okay? You can use why, any of these words, okay? Pueden usar cualquiera de esas palabras. And the activity is in the simple present. So please, besides these words, you can use do or does, okay? It depends on the pronoun, okay? So for does, he, she, it. For do, I, you, we, they, okay? So let me give you one example using what? Not one of these words, another word, otra palabra, okay? Imagine I use the verb work. Okay, imagínense que aquí estuviera work. ¿Cuál puede ser mi ejemplo? Ah, my example can be, when do you, it's only one example, okay? When do you work? And you have one question in the simple present. Si yo quiero usar she aquí, voy a decir, when does she work, okay? So basically, you need to write 5 questions. One question using oversee, one using manufacture, one using supervise, one using be in charge of, and one using network, que es conectar, right? Yeah, so la idea es que usen también information questions like what, where, when, who, okay? So do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? Teacher, what is the page? What is? The page. Ah, the page, it's page 28. Página 28, page 28. So what do you prefer? Let's negotiate, okay? Let's negotiate. I'm not good at negotiating, but let's negotiate. What do you prefer for this activity? Do you prefer to work alone or to work in pairs? I'm giving you options, okay? What do you prefer? To work alone or to work in pairs? ¿Qué prefieren, trabajar solos o en parejas? What do you prefer? Work in pairs. You like pairs, right? What about the rest? What do you prefer? Los demás que prefieren? What do you prefer? Pairs? In pairs. Okay. So I heard in pairs. So let's go then to work in pairs. Okay. So the idea is only to write the questions, right? So let's go to work in pairs then. Vamos a trabajar en parejas. Okay. Let's go to work in pairs. Okay. Hi, Jacqueline. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sería? Sí, pero la letra la quiero mejor hecha. ¿Y esa? ¿La cinco? Esas creo que son las mismas que estaban en la tarea. ¿En la anterior? En la tarea de esta semana están. It's on page 28. ¿O qué andan buscando? What are you looking for? Dame esto. No, que yo recuerdo que ahora que estaba haciendo las tareas, vi que estaban estas mismas trabajo, estas mismas
ejercicios. Ah, ok. Parecidos, ok, kind of the same. Vale, la primera. Podemos poner why the bus overseas all day. It's okay. Just don't forget that you have to put do or does, okay? So in this case, Dinora, maybe you can say why does, because he's the boss, el jefe, he's third person, okay? Why does the boss, okay? Why does the boss oversee all day? That's okay. What is oversee? Okay. Yes, oversee. What is oversee? Supervisar. It's like supervise, okay? Yeah, it's okay. Vaya, ¿cómo quedaba la primera ahí? Why does... Why does the boss oversee all day? What does they oversee? Boss. Everything. Dijo que tenemos el do y el doce o el what y entiendo la segunda una oración con la segunda. ¿Cómo podías preguntar quién es tu supervisor? Pero como tienes que llevar, ¿verdad? En la pregunta, ¿verdad? How does? The problem is that you need to use supervise, el verbo. Supervise is supervisar. Y supervisor would be supervisor. It's different, okay? Super, super. Hi, Jocelyn and Alejandro. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello, did you finish? No. No, Estamos haciendo cada uno. Ah, ok. So you split the work. Se dividieron el trabajo. You split the work. Sí. Ah, ok. Así okay. es. Ok, continue. Es continue working. Ok, it's fine. Ok, teacher. No, vaya, yo tengo la primera. Que mismo. Jocelyn, tengo la primera, no sé. Who oversees this area? No sé si está bien dicha, teacher. Can you repeat it, please? I didn't hear well. Who oversees this area? Yes. Oversees. In the case of, in this case, who, when you put the verb directly, is third person. So you need to say who oversees. Con ese al final, el oversees. Who oversees this area? Mm-hmm. It's okay. Okay. Yeah, who oversees this area? ¿Quién supervisa esta área? It's okay. Okay. Who oversees this area? S at the end of oversee. Who oversees this area? Okay. Ya tienes la que dijimos. No sé. Ya salí. Creí que tenía el micrófono encendido. Ah, sí. Lo siento. Estaba respondiéndole, pero con el micrófono apagado.
Okay. No, no, es que quería poner cómo fabricar ¿cómo se llama? Hilos, algo así. Pero ¿cómo fabricar o cómo se fabrican los hilos? Ajá, entonces what no sé cómo formularla. ¿Hilos cómo se dice en inglés, teacher? It's thread. Thread. Like, let me write it. Déjame escribirlo. Let me write it for you. Let me share screen. Okay. Solo déjame compartir pantalla. Just let me share screen. It's like this. I think it's like this. I don't remember well. Esta palabra no es muy común para mí. Thread. But let me check. Okay, but I guess it's the correct word. Okay. Yes. Entonces, no sé si sería what is manufacturing the thread? Maybe you can say Jocelyn, maybe you can say because you want to ask about the process, right? Pues quieres preguntar acerca del proceso. Maybe you have to say how do you manufacture thread? ¿Cómo manufacturas o cómo fabricas el hilo? Preguntándole a alguien, how do you? Uh-huh. Or how does the company? How does the company manufacture thread? ¿Cómo la compañía fabrica hilo? How does the company manufacture thread? Okay. How does the company manufacture thread? Ajá, esta es la palabra, thread, hilo. Mm, okay. Yeah. Thread. Okay. Thank you, teacher. Okay. How does company manufacture thread? The company. How does the company, okay? How does the company manufacture thread? ¿Cómo fabrica la empresa el hilo? Exactly. Y oversee y supervise. Yes. Significan lo mismo. They're synonyms. Son sinónimos. They're synonyms. Son sinónimos. They're synonyms. Uh-huh. Yes. Okay. Oversee. When are over? Where are they going to oversee talent? Creo que es oversee. When are they overseas? Mother. Oversee talent. Sale. Can you repeat the question, please, Maria? Where are they going to oversee talent? Where? You're saying where, right? Where? Where? Where when? Are they going? When? 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 Uh-huh. When are they going to oversee sales? Yeah, it's okay. ¿Cuándo van a supervisar las ventas? Yes, it's okay. It's perfect. Están en infinitivo, ¿verdad? Yes. To supervise, en este caso. Pero, I mean, but the question is in future, okay? It's like the question is in future. But it's okay. Yeah. La otra manufactura. ¿Cómo quedó entonces esa? Perdóneme. When are they going to oversee talent? When are Mexico? When are they going to? Okay. Teacher. Yes. Use the time. Had you finished? What is be in charge of? Be in charge of. Está a cargo. De.
Yes, but when you use it in context, when you use be in charge of in context, you say am, is, or are instead of be. En vez del be, ya lo conjugan y dicen am, is, or are. For example, you can say my boss, okay, my boss is, you don't say be, right? My boss is in charge of 20 people, for example, 20 workers, okay? My boss is in charge of 20 workers, okay? Yes, when you use it, you don't say be, okay? Or maybe you can say, I want to be in charge of the sales department, for example. I want to be in charge. In this case, it's possible, okay? Yo quiero estar a cargo. I want to be in charge of the sales department. Yeah? In this case, it's possible. Y lo utilizaríamos exactamente así como está escrito o podemos usarlo de otra forma. How, for example. Yes, ma'am. How, for example. That's that picture. Hello. Yeah, tell me, Eunice. Is my boss on charge of the 100 employees? Yes. Yeah, it's okay. Is my boss, it's a question, right? Okay, it's a question. Mm-hmm. Is my boss in charge of 100 employees? Yeah, it's perfect. It's okay. Y en ese caso, teacher, con el tema del uso del do y el does, ahí no. No, because you're using the verb to be. You're using is. Estás usando is. Okay. Mm-hmm. Yes. Present. Uh-huh, it's present, exactly. It's a question in present, using is. Like when you say, for example, is she the supervisor? It's the same. You use is for the question, okay? So it's the same case. Okay, teacher, please. Yes, Omar. Is correct. Who is in charge of the company? Yeah, perfect. Who is in charge of the company is very good. Oh, and what you're saying is very important, Omar. I forgot, Amber and Loida. The idea of this exercise. The idea of this exercise is to use information questions, okay? To use what, when, where, who. So I think Omar's example is better because he's using who, okay? Who is in charge of the company, okay? That's good. Eso está bien, because you're using who, okay? Thank you. Yeah, so the idea, I repeat, is to use who, when, where, which, or how, okay? Yeah. ¿Cuál utilizaríamos entonces? When the price the production. No. Repeat it, please. When does the boss supervise the production? It's okay. When does the boss supervise the production? Yeah, it's perfect. We finish. Okay. Okay. When does the boss supervise the production? Repeat. When does supervise? The boss supervise the production. When does the boss supervise the production? Okay. Thank you. Okay, so let's wait for some other participants who are in the groups. Hay algunos que aún están en los grupos. Let's wait for a moment, please. Uh,
So did you finish your questions? Did you finish your questions? Yes, you did or no, you didn't? Yes, you did. Yes. Okay, perfect. So listen to my question. My question is in past. Did you, right? In past, did you finish your questions, okay? So in case, well, I think everybody finished, right? So please, I want to listen to some questions, okay? So now everybody, so I want everybody paying attention, okay? If the question, if the structure of the question is good, you do this, okay? If the structure of the question is a little good, así está más o menos, falta algo, you do this, okay? And if the question is bad, I mean the structure, hablando de la estructura, you do this, okay? And we reflect, y luego reflexionamos y la decimos de la forma correcta, okay? So we will listen to some participations. I repeat, everybody, okay? If you do this, the question is good. If you do this, the question is a little good. And if you do this, the question is not good, okay? Yes? Are you ready? Everybody will be doing that. Todos vamos a estar haciendo eso. If you don't do it, you will change the question, okay? So let's see, let's listen to a question, okay? Okay, let's see, Jocelyn. Can you please share a question? One question only. Una pregunta, okay. How does the company manufacture dress? So everybody. Okay, Jocelyn, only one. Repeat the question, please. Repeat the question, Jocelyn. Okay. How does the company manufacture thread? Okay, how does the company manufacture thread? Sí. Cute it is. So everybody, I don't see you. Okay, I don't see you. So good, a little good or bad? So tell me, please. ¿Puede repetir otra vez? Okay, repeat, please, Jocelyn. Please. Okay. Who does the company manufacture thread? Okay. How does the company manufacture thread? Thread is hilo. Okay. Thread is hilo. Okay. So tell me. How do you see the question? Okay. Juan Carlos says like this. Okay. What about you, Alejandro? How do you see the question? Like this, or like this? All right, yeah, the question is okay, Jocelyn. The question is perfect, okay? How does the company? The company is like it, right? So you say does, okay? How does the company? It's singular. Thank you, Jocelyn. Thank you very much. Let's listen to another question. Eunice. Eunice, can you share one question, please? Okay. What does oversee department the production? What does oversee department the production? So everybody, what do you think? ¿Qué piensan los demás? What do you think? Rocío says yes. Juan Carlos says a little or is bad. Okay. Juan Carlos says bad. What about the others? What demás? Adinora says a little good. Ana Beatriz says good. Okay, so Alejandro says good. So can you repeat it, please, Eunice? What does oversee department the production? What does oversee department the production? Yes? Mm-hmm. Yes. Okay, listen, everybody. What does oversee department the production? I think it's a little good, but what is the correct form? ¿Cuál es la forma correcta? What is the correct form? Is missing the... Dinora? Le falta. What is missing? ¿Qué falta? What is missing? The person. Pronouns.
The subject, el sujeto. The subject is missing. Repeat it, please, Eunice. Sorry, can you repeat it one more time? The idea is to help each other. La idea es ayudarnos. What does the boss oversee department of production? What does the boss oversee department of production? Yes? Yes. Yes, now is it okay? Yes. Maybe, what I feel is that maybe we can say when. When, right? It's better. Yes. It's better. When. Yeah, when is better. Maybe you can say, when does the boss oversee the production department, okay? When does the boss oversee the production department? Cuando el jefe supervisa el departamento de producción. When does the boss supervise or oversee the production department, okay? So maybe you can change it, Lloyd. Okay, good. Okay, thank you very much. Now let's listen to a boy, Alejandro. Can you share one? Who be is the Charles Nagwar in the company? Who be charge of network in the company? Mm-hmm. Yes? So yes. What do you think, everyone? ¿Qué piensan los demás? What do you think? With your fingers, what do you think? Christian says it's okay. What about the others? ¿Los demás? What about the others? What do you think? Okay, Juan Carlos says it's incorrect. So Juan Carlos, why do you say it's incorrect? El verbo auxiliar no lo está utilizando. Okay, so can you repeat it, please, Christian? I mean, Alejandro, sorry. Who be in charge of network in the company? Good. That's right, Juan Carlos. We are not using the auxiliary. Okay, maybe for Alejandro and for everybody. For Alejandro and for everyone. In this case, we have be in charge of. But in context, cuando vamos al contexto, no decimos be in charge of. Vamos a decir is in charge of, or are in charge of, or am in charge of. So the question, Alejandro, would be, can you repeat it, please? Be in charge. Okay, until there. Who is in charge of the network of the company, okay? Who is? No, you say is in this case. Lo conjugamos and we say is, okay? ¿Quién está? Who is? Okay? So repeat the question using is, please, Alejandro. Who is the charge network in the company? Who is in charge of the network in the company, okay? Thank you very much, Alejandro. Thank you. Now it's okay. Okay, so listen. This activity is very important. This activity is very important because we can learn from each other. Podemos aprender de las preguntas que tenemos. We can learn from the questions we have, okay? So let's listen to, let me see, Nelson. Can you share one question, Nelson? Only one question. Okay, teacher. But they manufacture in your company. Repeat it, please. But they manufacture in your company. What they manufacture in the company. So, but Nelson, yes. what is correct? What they manufacture in the company or what do they manufacture in the company? What is correct? And everyone, not only Nelson, everyone. What is correct? What they manufacture in the company, or what do they manufacture in the company? Your company, yes. But what is correct? Do they or they? Do they or they? So they. But they. Do they, exactly. So we need the auxiliary, what Juan Carlos Rivas said. Yes. The question has to be, la pregunta tiene que ser, what do they manufacture in the company, okay? What do they manufacture in the company? What do they, okay. Exactly. So thank you, Mr. Gavarrete. So remember, in questions, you need auxiliary verbs like do, does, is, are, or am, right? The ones we have studied, los que hemos estudiado, okay? That's good. They. What do they? Okay, thank you, Mr. Gavarrete. So let's listen to Frida.
the microphone, Frida. Yes. What company do you supervise? So everybody, with your fingers. Can you repeat it, please, Frida. What company do you supervise? Yeah, it's correct. Thank you, Frida. Thank you very much, okay? And thank you, everyone. So, who has a question using why? ¿Quién tiene alguna pregunta usando why? Who has a question using why? Nobody? Nobody has a question using why? Who has a question using where? Where? Okay, Amber, can you share, please? The microphone, Amber. Amber, can you share one question using where, please? Where do you manufacture shoes? Good, okay. Where do you manufacture shoes, okay? Thank you, Amber, thank you, that's very good, okay? That's excellent. All right, everyone. So basically we have questions with information questions, right? What is important when we have information questions? The auxiliary verb is important. Do or does, or am, is, or are, okay? I remember one example, okay? Somebody was saying one example, that is, who oversees the company? Is the example correct? Who oversees the company? Is the example okay? Who oversees the company? Or who supervises the company? Is the example okay? Or is not okay? What do you think? Is that okay? Or it's okay? It's okay. Yeah, it's okay. It's okay. The example, it's okay. The difference is that here, el who ya no es una, ya se vuelve un sujeto. It becomes a subject, okay? Who oversees the company? ¿Quién supervisa la compañía? It's okay. Who oversees the company? Or who checks email? ¿Quién revisa el correo? Who checks email? It's okay, está bien. Y se le pone la S al verbo, porque se vuelve tercera persona, okay? It becomes third person, okay? So thank you for your participations, and thank you for writing the questions, okay? Let's go to another activity. For the next activity, oh, the 2 minutes, los 2 minutos, y nadie me dice nada, right? Nobody says anything. All right, so listen, before I pass I will pass the attendance right now. Mejor paso la asistencia de una vez. Hagamos una cosa. Mientras les estoy pasando la asistencia, si van a hacer algo, en ese momento pueden ir. Les paso asistencia y pueden ir al baño si van a ir o a traer un cafecito, ¿ok? Ya, para que no perdamos mucho tiempo. Ok, yo sí, Alejandro Antonio. Present teacher. Ok, Abigail. So Alejandro, los que les vaya pasando pueden ir a hacer, si van a hacer algo rapidito, ¿ok? Ana Beatriz. Present. Cristian. Present teacher. Ok, Ember. Present. Ok, Frida. Present. Jacqueline Lizette. I'm here. Juan Carlos Alas. Juan Carlos Rivas. Ok, Eunice. Eunice. I'm here. Ok, thank you. María Elena. Present. Ok, Mauricio Antonio. Nelson Gabarrete. I'm here, teacher. Ok, thank you. Ok, let's see, Omar Francisco. Present, teacher. Ok, Oscar Ernesto. Oscar Arnulfo. Present. Ok, Oscar Ernesto is not here. Rocío Lourdes. Present. Jacqueline Gloribel. Present. Ok, Jocelyn Joana. I'm here. Yesenia Marisol. Kinora. Present. And José Galileo.
I think he's driving, right? Good. So, a los que llamé de último, les doy un minuto más. A los que les pasé asistencia de último, okay? So, in 1 minute, you come back, okay? Hi, teacher. Hello. La vine. Sorry. Solo me conecté, pero tenía apagada la cámara, pero ahora sí ya voy a poder participar. Excellent. Very good. Great. It's good to know. Okay, everyone, please come back. Regresemos. Please come back and let's continue with the class. Okay, so in the meantime, here we have some questions, okay, or we have some words which are disorganized, okay? We have some vocabulary that is disorganized. So let's do something, okay? The idea is that we organize the words to make questions, okay? On the spaces. So, take a look at number one quickly. These questions are in past, okay? They can be questions, sentences in positive or in negative, okay? I repeat, they can be questions, sentences in positive or sentences in negative, okay? Let's check number one. If you organize the words, what is the question? Si ordenan las palabras. Enjoy the training. Okay, so the question is, okay, the question is, did you enjoy, right? Did you enjoy the training? The training, okay? Did you enjoy the training? Very good. So that's number one. Did you enjoy the training? Okay, that's right. So let's see number two. The manager didn't attend the seminar. Exactly. So it's a negative sentence in past. Okay. So you say then, the manager, right? The manager, you say didn't, right? Didn't attend the seminar, right? So the manager didn't attend the seminar, okay? Very good. So number two is a sentence in negative. The manager didn't attend the seminar. In case you are completing, en caso que estén completando el ejercicio, está en la página 28. It's on page 28, okay? So number two, the manager didn't attend the seminar. Let's see number three. Let's see number three. What about number three? Check number three, please. The personnel might dance today's certification. Mm-hmm. Can you check it again, please? The maintenance personnel. It's a sentence, right? It's a sentence in positive. It's a sentence in positive, in the past, of course.
What does mean update? Updated is actualizar, actualizó o actualizaron, depende del sujeto, but update is actualizar. And updated is actualizar in past, en pasado. For example, if I say I updated, is yo actualicé. Or you updated, tú actualizaste, ¿ok? Sí. Podría ser the personal maintenance update their certification. It's close. Está cerca. It's close. What is, well, first, what is personal? The maintenance personal certificates. No, update the certificate. Okay. Okay, the maintenance person updated the certifications. Updated their certifications, okay? Mm-hmm. Sounds better, suena mejor, but I think it's better if you say, la voy a ir subrayando para el orden, okay? The maintenance, okay? Updated, porque maintenance is a department, okay? Maintenance es un departamento, is a department. So you say, the maintenance updated their personnel certifications, okay? So, repeating, the maintenance updated their personnel certifications. It's like, mantenimiento actualizó, okay? Actualizó la the personnel certifications. What do you think if it's like that? ¿Qué piensas si queda así? Or is not okay? Think. For me, it's better the maintenance personnel update their certificate. Their certifications, yeah. Yes, it sounds better. En realidad, sí suena mejor. It sounds better. So you say then, the maintenance personnel, okay, el personal de mantenimiento, updated their certifications, okay? Yeah, it sounds better. The maintenance personnel updated their certifications. Okay, el personal de mantenimiento actualizó sus certificaciones. So what about the rest? ¿Qué hay de los demás? ¿Están de acuerdo? Do you agree? Yes? Yes. 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 Okay, perfect. Thank you, Loida. It's very good. Okay. So the maintenance personnel updated their certifications. Okay. Let's see number four. Number is four. Supervisor. It's a question. Did the supervisor the change? It's a question. Es una pregunta. It's a question. The supervisor did. No. In the question, what do we do in the question? We put did at the beginning. Ponemos did al principio. Okay? Yeah. Did. Yeah. Did. Yeah. Supervisor. Did the supervisor. Business cards. Business card exchange. Mm-hmm. Did the supervisor exchange the business card? Exactly. Repeat it, please, Juan Carlos. Say the question. Did supervisor exchange the business cards? Excellent. Okay, so you say, did the supervisor exchange the business cards? Okay. Did the supervisor exchange business cards? Okay. Did the supervisor exchange business cards? Good. Y el signo de interrogación al final. The question mark at the end, okay? Very good. So let's see the last one. Number five. Veamos la última. Number five. It's a negative sentence, okay? Es una oración negativa. It's a negative sentence. We have didn't. My workmates, yes, didn't network at the convention. Exactly. So in this case, network is a verb. And what is the meaning? What is network? ¿Qué dijimos que era network? Connect.
Contactar. Contactar con, ok. So, the sentence is, la oración sería, the sentence is then, my workmates, what is workmates? Compañeros de clase. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Compañeros, like colleagues, right? Or what? Or co-workers, okay? So, it's my workmates didn't network at the convention, okay? My workmates didn't network at the convention, okay? Mis compañeros no conectaron o contactaron, sorry, en la convención, yeah? Okay, that's very good. Excellent. Okay, very good. Now that we finish, we have one last activity. Tenemos una última actividad. Pero antes de que les explique la última actividad, quiero aprovechar que están la mayoría ahorita. Al principio, voy a repetir eso porque al principio habían pocos conectados, okay? Habían solamente como 14, pero ahorita ya tengo 19, creo. O 18 más o menos. Muy bien. Quiero repetir una información que es muy importante. It's very, very important, okay? Bueno, primero les he mandado mensajitos a algunos, ¿verdad? Que el día de mañana yo necesito reportar las notas de esta semana y también necesito reportar la nota de del examen que aparece cada dos semanas, ¿ok? Desde el principio se dijo de que para completar las tareas debe ser a más tardar el día viernes antes de la sesión. Se dijo al principio, ¿ok? Se dijo al principio, así que les voy a pedir de favor que si no han completado o si tienen 40% en la semana 2, que lo terminen. Después de la clase se quedan una media hora y después de esa media hora yo subo las notas, ¿okay? Para darles un espacio si no han actualizado. Me voy a desvelar un poquito por ustedes, ¿okay? En caso de que alguien falte, ¿okay? Después de terminar la clase yo dejo media hora y después actualizo notas, ¿okay? Y también el examen, la nota del examen, ¿okay? Otra cosa, creo que a todos ya les están mandando mensajes o el correo de la inscripción para el módulo 4, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ese correo se manda a Recursos Humanos y se les manda a ustedes. La idea que les caiga a ustedes es para que ustedes estén también preguntando, ejerciendo hasta cierto punto algún poquito de presión a través de preguntar, ¿verdad? A Recursos Humanos, porque ellos tienen muchas cosas que hacer al final, así que estar pendientes preguntando. Para que los documentos se manden a tiempo, ¿ok? Me parece que les dije la fecha límite para enviar documentos. ¿Alguien recuerda? Se las dije al principio. A mí ya se me olvidó. 14. Lunes 14 de junio. ¿Perdón? El 14 de junio. El 14. Lunes 14 de junio. Y se espera. Y se espera que el nuevo módulo empiece el. ¿Qué fecha les dije? Fecha, el 28, tentativa. Fecha 28, pero es casi seguro. It's almost certain, ¿ok? Así que por favor, estar pendientes. Oh, y se me olvidó algo al principio, pero ahorita que está la mayoría, ahorita se lo digo. Allí en ese correo les mandan un WhatsApp. Les mandan WhatsApp también, ¿verdad? A mi WhatsApp me cayó. Ok, muy bien. En ese WhatsApp, ambas, muy bien. En ese WhatsApp o en ese correo les aparece un link para que evalúen a su maestro. ¿Les aparece? ¿No les aparece? No me ha caído, teacher. Por ahí está Oscar Arnulfo, ahorita es mi. Ok, vaya. Sí, vaya. Pero al final del día de la última clase. No, pero digo esto, ojo, digo esto porque este es otro tipo de evaluación. No es la encuesta de satisfacción que hacemos el último día de clases. Okay, esta es diferente. Esta la realizan ustedes solitos. Esta es acerca de evaluar al maestro, a mi persona en este caso, ¿ok? Así que esa es personal, esa ustedes la hacen en el momento que quieran, pero sí es importante que lo hagan porque es importante saber en qué puntos uno puede mejorar como facilitador. Es importante esa retroalimentación para uno, ¿ok? Para que las cosas estén mejor, por supuesto. Que no se le olviden los 2 minutos. Que no se le olviden los 2 minutos.
Mentira. No, no, de hecho, esos dos minutos no son, yo creo que ningún maestro lo hace, no son considerados. Yo los hago porque yo sé no, que a veces uno, no. Porque yo sé que a veces uno a mitad de clase tiene como una, algún tipo de necesidad, ¿verdad? Ya sea de un café, de una bebida o de ir al baño. Y es importante porque se les pide que las cámaras estén encendidas, ¿ok? Pero eso es que yo lo hago. Puntos a favor, no se vale. Okay. No vamos a cometer nada de eso. Campaña. No, ni hablen de eso ahí, ¿ok? Don't talk about last name, Martínez Segovia. Ahorita lleva eso, ajá. A darles, mi nombre completo es Bernardo Martínez Segovia. Se lo voy a escribir por acá porque eso es muy importante. That's very important, ¿ok? O se lo escribo en el chat mejor para que se vea. Lo quería hacer de otra manera, pero se lo voy a escribir en el chat ahorita. I will write it on the chat, okay? Ahí se lo mandé ahorita. Bernardo Martínez Segovia, okay? Muy bien. Vaya, entonces, por favor, realizar esa encuesta, estar pendiente de recursos humanos, okay? Para la inclusión del siguiente módulo que se haga antes del 14, ¿ok? Porque a mí no me gustaría que alguno de ustedes quedara fuera. Yo me gustaría que todos estuvieran en el módulo, ¿ok? No porque no se mandaron los documentos, alguien se quedó fuera de este módulo, ¿ok? Así que tratemos la manera de estar pendientes, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. La evaluación docente la pueden hacer luego. No es necesario que la hagan ahorita, ¿ok? You can do it later. Teacher. ¿Sí? Teacher, ¿y si en caso no nos ha caído ni el correo ni el WhatsApp? Ya le va a caer en su momento. Bueno, entonces, revisen el correo primero. ¿Perdón? Que se aflija, ¿cómo? Entonces, que se aflija. Yo ah, está Juan Carlos. No, Jocelyn, ya le va a caer en su momento. No han cambiado el número, ¿verdad? No. Ah, ok. Entonces ya le va a caer. Como imagínense, tanto estudiante, o sea... es bien difícil estar mandarlos a todos así al mismo tiempo. Me imagino que toman listados y se los van mandando así separadamente. Pero ya va a caer seguramente. Y si no cae el día lunes, entonces ahí sí es de preocuparse, ¿verdad? El día martes, ¿ok? Es de reportarlo porque es posible que haya algún error también. Es de reportarlo para que sí se solucione el problema en caso de que haya algún problema, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Any question? No? No questions? Okay, so listen, for the last activity, para la última actividad, creo que solo la vamos a tener que dejar preparada esa actividad. We will only leave it prepared. Okay, listen. Hay una actividad, there's one activity, que no es que me la he saltado, ahorita regreso a esa actividad, okay? Algunos estaban pensando, el teacher se saltó la lectura de la página 26. Okay? Yes? On page 26, you have a reading. En esta página tienen una pequeña lectura. You have a little reading on page 26, en la página 26. Okay? Good. So this reading is about Allison and somebody else. It's about networking. Es acerca de networking. Okay? So listen, you have this reading. ¿Qué vamos a hacer con esta lectura? What are you going to do with this reading? I will stop sharing because I don't need to. Muy bien. Look, we will do a storytelling. Vamos a hacer una actividad que se llama storytelling. Storytelling, contar una historia, storytelling. But, you need to make a presentation. And in this presentation, you will only put pictures. Okay? So I repeat, you need to create a PowerPoint presentation to tell the story, para contar esta lectura. But you only put pictures, pero van a poner solamente fotografías representando la historia, representing the story, okay? And when you present to the class, cuando presenten a la clase, you will only show the pictures, solo van a mostrar las fotografías, and then the rest, you say it, y lo demás lo van a contar. About this reading, es acerca de esta lectura, it's about this reading, okay? On page 26. Do you have any question? Or it's clear? Lo vamos a hacer en grupos. Yes, that's right. Any question? No?
In groups of three, to be more specific, en equipos de tres, para ser más específicos. Yes, Nelson? ¿Vamos a hacer una historia o a base de esa historia? Que vamos No. You will use the reading on page 26. Van a usar esa lectura de la página 26. Esa es la historia que van a contar. That's the story you will tell, okay? But using pictures. No van a incluir texto. Tal vez una frase nada más. Maybe a phrase. Okay. La idea es que lo demás lo digan ustedes. The idea is that you say the rest, okay? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Pero... Amber. Okay. Yes, Amber. Se va a decir lo mismo que está aquí, o sea, no se le va a cambiar nada al texto. You can paraphrase it if you want. Si quieren pueden parafrasearlo y decirlo con su propio vocabulario, but the same idea, pero el mismo propósito, the same purpose, okay? But you can paraphrase, no problem. Yeah. Any other question? No. Okay, so we have 10 minutes to work. Tenemos 10 minutos para trabajar. So please, work on a PowerPoint document. Trabaje en un documento PowerPoint, okay? Y trabaje en equipo para seleccionar imágenes, to choose pictures, okay? First, you need to read the story. Primero, lean la historia juntos. Y traten de comprenderla todos, okay? Try to understand the story. The story is on page 26. La lectura está en la página 26. It's on page 26, okay? So if there are no more questions, let's go to work. No more questions? No? Todos deben envolverse en la actividad ahorita. No sé, algunos tienen apagada la cámara. No sé si van a participar. Alejandro? Yes, teacher, aquí estoy. Yes. Ok, Dinora, sí. Dinora. Yes, teacher. Ok, Eunice. Solo quiero asegurarme. Ok, excelente. Solo quiero asegurarme que van a participar en la actividad. Ok, very good. So let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Let's go to work. Ok, so let me make the teams. So teams of three. Vamos a hacer equipos de tres. Teams of three. Hay dos personas, una foto donde hay dos personas comiendo. Sí. Sí, porque ahí dice, la semana pasada almorcé con un hijo. Pero quiero ver qué dice lo de mí. I knew members of the network contact. Un nuevo contacto de mi red. Así creo que dice. La semana pasada almorcé ahí con mi... Oh, no sé, almorcé con Alison. Un nuevo contacto de mi... Hola, vi que se quedaron congelados. Hola. Creo que el internet... Okay. Estoy viendo, le traduzco aquí. ¿Les comparto pantalla? Sí. Está bien, Gloria. Vale, creo que en la primera parte donde dice last week I had lunch with Allison. Dice la semana pasada almorcé con Allison. Ajá, como dos chicas almorzando, digamos. Exacto. Y de ahí dice que como que fui sad. Quiero ver,
creo que es, ella es un nuevo contacto de mi red. Ajá. Es un nuevo contacto de mi red. Y de ahí quiero ver. Without each Michael. Déjame le quedo de cara. Déjame la piel ahí. Como que se dieron en seminarios el año pasado. A donde dice we saw each other. Ah, chicos. Ajá. Y comió la nieve. Sí. No, se comió. Todo. Pero una le dio. Sí, una. Sería una almorzando, sí, una que esté contactando, sería la primera, porque es un nuevo contacto de North World. Pero es que creo que ella es un nuevo contacto, porque después dice, vimos que no nos conocíamos muy bien. Y después dice, me puse una meta el año pasado. Quiero ver. Oh, no, so. Ahora. Yo tengo que ver letras. The reading is about Miss Tate and Allison, right? La lectura es de Miss Tate y Allison, okay? So, cuando dice last week I had lunch with Allison, ese I refers to Miss Tate, se refiere a Miss Tate, de acuerdo a la indicación, ¿ok? Miss Tate. Miss Tate, ahí está en la indicación arriba, Miss Tate. Miss Tate's networking experience. Okay. So, Miss Tate has contacts. Ella es que ha hecho algunos contactos, Miss Tate, ¿ok? ¿Qué le pasó? ¿Y qué le dieron el chat? Le habían puesto una cara de alguien del baño. H order very order. Ay no, por sacudí ahí primero que me voy a cortar bien entonces. Espera, que está mojada, que tienes que hacer tu hermana. Una persona en el año. No sé qué les. Eso es lo que hemos entendido. Pero ellos realmente no tienen, no conocen a otras personas muy bien. Y. Ah.
Y el año pasado, no sé qué es Gold, ganaron un premio, quizás. Ajá, algo así. Ellos pueden, no, yo puedo tener uno a uno en el trabajo de, en el networking, ¿verdad? El trabajo de red, de relaciones. Pero obtener relaciones. Los últimos 5 nuevos contactos. El quinto contacto, el de la reunión que tuvieron con Allison, o que tuvo Allison. Ajá, que tuvo Allison. Ajá. O miren nuestras reuniones. Rewarding. ¿Qué es rewarding? No sé. Teacher, what's the meaning rewarding? Rewarding is like premiante. Rewarding is like recompensa. Okay? So maybe I would say that. Okay? Tal vez diría como. What? Las reuniones son la recompensa. Ajá. No, what's so rewarding? Fue como tan alentador. No diría recompensante, no sé qué palabra podría poner. Reconfortante. Reconfortante, exactly. Yeah. That's the word. Porque queremos guardar la experiencia. Nuestra reunión es reconfortante cuando es, ajá. De la caja I want to share. Es tan reconfortante que la queremos guardar la experiencia o queremos recordar la experiencia, algo así. Yes, basically rewarding sería como satisfactorio o gratificante. Rewarding, okay? Yes. O sea, reuniones son satisfactorias. Fueron satisfactorias. Son tan que queremos compartir la experiencia. Compartir las experiencias. Compartir las experiencias. Yes. Share is compartir. Vaya. Vale, damos entonces, este otro párrafo entonces. Damos el otro entonces, si quieres darnos ayuda. Yo. Ok. During no, no, que no sé qué es. I don't know. Lunch. No, ajá, lunch, pero during qué? En la mañana, en la tarde, en la noche o al medio, entre durante como un refrigerio. Creo que es durante el almuerzo, ¿verdad, Ticha? Yes, that's correct. Ok. Alison. Pero los dos unidos. Ajá, during lunch. During lunch, durante el almuerzo. Ok, durante el almuerzo. Ah, during, es durante. Okay. Yes. Ajá, esa parte. Durante el almuerzo, Alison menciona que ellos calcularán a la naturaleza. No, vean. Lo leímos. Ah, okay. During long, Alison mentioned that they was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I feel surprised because they trusted me than feeling. I got to know more about her. The industry she worked in and about her expectation for the future. Ay, como que no lo puedo acercar. Hired more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Uh-huh. Mm-hmm. Bueno, vamos a terminar de leer ahorita en los últimos segundos. Voy a leer ya. It is my advice to you when you attend business events, don't know, just go and discuss business problem and solution. Try to get to know at least 3 new people by sharing and one-on-one networking, coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice.
You expand your contact, improve your networking skill, and you will. Okay, let's wait for the others, okay? If you didn't finish, don't worry, because I know the majority, I mean, I think nobody finished, by the way. Creo que nadie terminó, I think nobody finished, but it's okay, don't worry. Okay, let's wait for the rest of the class to come. Oh, I think everybody's here. I think everybody's here. Okay, listen, don't worry, it's okay. I know you didn't finish, but don't worry, it's okay. Don't worry, okay? So listen, I don't want to assign this as homework. No quiero dejarles esto como tarea. It's, I mean, you had too much. Han tenido bastante esta semana. You had too much this week, okay? So don't worry. We will continue this activity on Monday, okay? La continuaremos el lunes in the same teams. Solo recuerden con quién trabajaron, por favor. Just remember the people you work with. Oh, ya ni me recuerdo. Porque esta vez yo no tomé nota. Por eso les digo que recuerden con quién trabajaron. Remember, please, okay? Yo tomo notas a veces de los equipos, pero es... Yes, okay, esa vez no lo hice. So just remember. Recuerden, y si no recuerdan, ahorita pueden anotar para que recuerden con quién trabajaron y así hacemos los equipos el lunes, okay? Okay, very good. Podemos mandarlo al WhatsApp. Sorry? Podemos mandar al WhatsApp los equipos. Yes, yes, okay. Yes, you can do it, okay? So, everybody, thank you very much for connecting today. Gracias por conectarse hoy. I only stay with Juan Carlos Rivas, who is in the one-on-one session today. So everybody, thank you very much. Si no han completado las tareas, vayan a terminar. Tienen hasta las 10:37 para terminar. 10:37. Y a esa hora yo voy y paso voy a pasar las notas, okay? So please go and do that. Thank you for connecting today. And good night. Buenas noches and goodbye, okay? Good night. Goodbye. Bye bye. See you on Monday. Good night, everybody. Bye. Good night. Okay. Have a good weekend. Bye bye. Bye. Have a good weekend, Maria. ¿Y a qué hora se va a ir, Jacqueline? Oh, ya se durmió. Se nos durmió ya. Está hablando con el micrófono. Oh. mañana. Sí, ah, mañana nos vemos. Okay, Juan Carlos, so this space is for you. Este espacio es para ti. So if you have any questions, it's the moment. Okay. Ahorita, teacher, mi meta es poder entender a una persona hablar. Ok. Ese es el por qué estoy en el curso. Uh-huh. Facilita bastante la lectura y la comprensión de lectura. Okay. Pero al escucharlo, me pierdo. O sea, no sé si hay alguna técnica o hay algo que seguir para más o menos empezar yo a practicarlo y llegar a mi meta, ¿verdad? Yes, I get your point. Okay. Yo siento que I will talk about my experience. Te hablaré desde mi experiencia, okay, aprendiendo el idioma. Okay, lo que yo siento es que eso es un proceso que obviamente primero tiene que haber exposición y luego tiene que haber producción, okay. En ese momento todos están siendo expuestos al idioma de diferentes maneras, okay. ¿Cómo está siendo expuesto al idioma? No importa. Okay. ¿Cómo están siendo expuestos? A través de vocabulario, a través de lecturas, a través de escucharme a mí ahí hacen listening. Okay. Bien, todo ese conocimiento se va como acumulando y es un momento en que nosotros entendemos mejor o hablamos mejor en base al cúmulo de conocimientos que ya hemos ido adquiriendo. Pero la recomendación en sí es para ser más fluido. Okay, porque yo sé que tú tienes buen vocabulario. You have good vocabulary, okay? La recomendación en sí es, tal vez una actividad que puede funcionar es hacer algo que se llama shadowing. ¿En qué consiste un shadowing? Muy bien. Tú miras televisor, miras la televisión en inglés. ¿Algunas series en Netflix o algo? Sí, lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo, pero estoy poniendo subtítulos en inglés. Okay, muy bien. Vamos a esa parte.
Tal vez puedes pausar algunas partes si estás viendo series y trata de ir haciendo shadowing. ¿En qué consiste el shadowing? Shadowing es una técnica que básicamente significa detener el audio hasta cierto punto y decir todo lo que dijeron ahí en el subtítulo, por ejemplo. Luego seguir escuchando, detener el audio y decirlo. Tratar de hacerlo lo más cercano posible con pronunciación a cómo lo dijeron. Y así lo voy haciendo. Así. Esto es si estás viendo Netflix, ¿ok? No vas a disfrutar tu serie, pero es una forma de practicarlo. Sí, sí, sí. To practice, ¿ok? Uh-huh. Otra forma sería a través de lecturas, readings, ¿ok? En internet hay algunas lecturas, son readings, que tienen audio. ¿Ok? Aquí sería un poquito más fácil, tal vez, porque hablan un poquito más lento. ¿Ok? Si gusta, me escribe directamente y yo te puedo compartir un enlace donde hay unas lecturas que tienen audio. ¿Ok? Okay. De diferentes temas, different topics. Uh-huh. ¿Ok? Diferentes temas. Entonces, la idea del shadowing es que tú escuches ese audio unas 3 veces y luego trates de seguir a la persona a medida va pronunciando. Con estas lecturas, no detengas el audio. Escúchalo varias veces. Cuando manejes la pronunciación, sigue esa persona hablando. No lo detenga, solo síguela. Trata de ir al mismo ritmo que esa persona, ¿ok? Y en el caso de que no entienda alguna palabra, entonces ahí me detengo a buscar y ver qué es lo que está hablando. Lo que te recomiendo es primero, en el proceso de escuchar, que primero busques el vocabulario que no sabes. ¿Ok? Antes de escucharlo, okay. El vocabulario que no sabes, luego lo escuchas unas 3 veces, cuando sientas que manejas la pronunciación, te vas y empiezas a seguir a la persona que está hablando. Repitiendo, no repitiendo, si es posible ir al mismo paso que esa persona, pronunciando lo mismo, porque así puedo ir comparando algo que no, que pronuncio mal, tal vez, ¿ok? Ir a la misma velocidad, to go at the same speed, ¿ok? Hasta manejar la lectura. ¿En qué te va a ayudar eso? Que te va a ayudar en tu fluency, que es en tu fluidez, ¿ok? En el idioma. Te va a ayudar en tu vocabulario, porque vamos a ver vocabulario también, ¿qué significa? Te va a ayudar en pronunciation. Y también te va a ayudar en structures. ¿Ok? Estructura de oraciones. Indirectamente, aunque no veas el punto gramatical, pero se te van a quedar algunas estructuras gramaticales. ¿Ok? Uh-huh. Ajá, y ahí también. En este caso. Aquí también iría incluido el listening. Porque como ya sé qué significa, estoy practicando también listening. Directamente, ¿ok? Uh-huh. Y en el lado de las estructuras, sí no importa, o sea, si es de la al estilo Estados Unidos o al estilo... al estilo calle. Ajá, o al estilo, ¿cómo se llama? De la gramática inglesa. Ajá, inglés británico. No, no, eso es lo de menos. Si es británico o es americano, eso es lo de menos. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Lo que te recomiendo es por la cercanía, sería más recomendable el americano, porque es con lo que más podemos tener exposición. Ok. Ajá. Perfecto. Igual, eso lo puedes hacer siempre también con la música. Puedes hacer lo mismo con la música, pero cantarla, no solo escucharla. Porque me pueden decir, sí. pero yo escucho música en inglés. Pero ajá. La fluidez viene a través de producir algo. Y aunque yo cante, sí. Aunque yo cante mal, pero tengo que cantar la canción para practicarla, para practicar el idioma. Ese es otro punto. ¿Qué tipo de música tendría que, como para, porque hay muchas canciones que a puras penas se entiende o sí. Va muy rápido? Yo sugiero siempre música clásica en inglés. Es la mejor para practicar inglés. It's the best. Tipo Led. ¿Perdón? Tipo Lady in Red. Lady in Red. Every Rose Has Its Thorn. I Will okay. Always Love You. Esas canciones. Esas son las mejores. Hey, me va a poner este romántico, teacher. No. Yo me estaba enamorado cuando aprendí inglés y de hecho me tuve que estudiar esas canciones. Ahí está. Pero si quieres escuchar música moderna, está bien también, no hay problema. Si siempre el target o el objetivo es el inglés, there's no problem, ¿ok? Perfecto. No, ya okay. Está claro, entonces, teacher. Ok, perfecto. Vamos a empezar a practicar, entonces. Sí, eso es, de hecho, personalmente, yo, cuando me preguntan cómo puedo mejorar en mi fluidez,
Yo sugiero el shadowing porque personalmente eso me dio un boom a mí en el idioma y me ayudó a mejorar mi fluidez de una manera que no te imaginas. Shadowing, porque un maestro de esos caciques de inglés me dijo, hace esto. Lo hice, pero repetidamente y al final tuvo resultado. ¿Ok? Excelente. Así que de mi experiencia tiene resultado. Desde mi experiencia. Entonces, lo vamos a poner en práctica entonces, teacher. Ok, excelente. Le agradezco bastante. ¿Sorry? Le agradezco bastante. Yeah, it's okay. By the way, por cierto. I'm so glad for that. Mm-hmm. Can you repeat it, please? I'm so glad for that. Yeah, you can say that. I'm so glad about that. About it. Ah, okay. About that, yes. Good. Okay, it's okay. It's my pleasure. Just a question quickly. ¿Completaste ya el...? Ya hice el examen, okay. También. Yes. Yeah, okay, thank you very much. Thank you for connecting, Juan Carlos. Gracias, teacher. Buenas noches. Okay, good night and goodbye. Good night.